Queridos hermanos oblatos y todos los hermanos y hermanas de nuestra familia carismática, hoy saludamos a María, bendita entre las mujeres, al contemplar el milagro de la misericordia de Dios en el misterio de su Inmaculada Concepción. En su discurso durante la audiencia a los capitulares, el Papa Francisco nos invitaba a tomar a María como compañera de viaje, para que nos acompañe siempre en nuestra peregrinación. Que María sea también un ejemplo para vosotros en esto, para vuestra fe y para vuestra misión. En este día de fiesta, quiero volver a ponerme en camino con María y con toda nuestra familia, para irnos convirtiendo en esos misioneros peregrinos, sembradores de esperanza en comunión, que ha soñado nuestro capítulo general. El texto evangélico propuesto por el Papa narra el encuentro de María con Isabel. Para muchos, este pasaje evangélico es un paradigma inspirador de la acción misionera de la Iglesia. Llamados a aportar, anunciar y compartir el misterio de salvación que nos habita, salimos deprisa al encuentro del otro, poniéndonos a su servicio, como lo hizo María. Me gustaría comenzar y mantener una conversación con todos los miembros de nuestra familia en la que compartamos lo que la contemplación de este pasaje evangélico nos aporta para nuestra vida y nuestra misión. Seamos creativos para poner en la mesa común lo que cada uno va descubriendo. En estos días está llegando a nuestras manos las actas del capítulo general. Yo creo que una buena recepción del documento del capítulo ocurrirá cuando todos y cada uno de los miembros de nuestra familia carismática se conviertan en animadores de la etapa poscapitular. Todos, pues, estamos llamados a ponernos en camino. ¿Permitirán que en esta etapa de recepción y animación poscapitular proponga una vez más como modelo lo que María vivió en el misterio de la visitación? Ella escuchó del mensajero una buena noticia que superaba toda expectativa. Aún sin entenderlo todo, se abandonó confiada en las manos de Dios. Seguramente caminando, dejó que en su corazón creciera la fe y la esperanza, recordando repetidamente que para Dios nada hay imposible. Y en este caminar peregrino, María era sacramento y anuncio de la presencia del Salvador en nuestra historia. Poniéndose al servicio de Isabel, recibió el regalo de la confirmación de su propia identidad. Pidamos a María que nos enseñe a acoger de todo corazón la gracia del último capítulo general. Caminemos con ella de la mano, poniéndonos al servicio del otro y viviendo la alegría de ser profetas de comunión y esperanza. Me gustaría invitar a que me acompañaran con su oración en la peregrinación que emprendo para abrazar y mostrar nuestra comunión a nuestros hermanos de Ucrania. Con ellos quisiera abrazar también a todos los miembros de nuestra familia carismática que peregrinan en situaciones difíciles, de sufrimiento, golpeados por todo tipo de situaciones violentas causadas por las injusticias y ambiciones de los hombres. Con María y con todos los santos de nuestra familia y con aquellos que nos han precedido en esta peregrinación, caminemos por las sendas del servicio a los más abandonados, siendo sembradores de esperanza y comunión. Feliz fiesta de la Inmaculada Concepción de María.